Hola, hola, Géminis, mis amores, ¿qué tal estáis? Espero os encontréis maravillosamente bien. Yo soy Maribel y os doy la bienvenida a mis queridísimos Géminis, claro que sí. Un día más, permitidme que suba un poquitín la cámara, un día más a este vuestro canal a Tarot Alma Gitana. Permitidme un momentito, Géminis, que me dejé el móvil en la otra punta del despacho y tenía que quitar el sonido, silenciarlo, que no me di ni cuenta. Bien, Géminis, en el día de hoy, mis amores, estamos compartiendo lecturas y predicciones para semana entrante, no, iba a decir la costumbre, para esta semana en la que ya estamos. Hoy, lunes, día 10 de abril del 2023. Para esta semana en la que hemos comenzado, y lunes, día 10 de abril del 2023. Vamos a comenzar, como siempre, con la maravillosa lectura gitana de los pozos del café de Géminis. Esta es la simbología de vuestra taza. Hoy toca la que no tiene símbolos. Hoy nos toca la que no tiene símbolos. Me gusta variar, mis amores, ¿vale? En la variación está el gusto. Bien, mis Géminis, bienvenidos. Muchísimas gracias por ese vuestro cariño, like y visualizaciones que me regaláis en todos y cada uno de mis vídeos. Gracias, y bienvenidos a mis nuevos suscriptores. Gracias a todos mis antiguos y a quienes no lo estéis. Yo os invito a que desde ya, mis queridísimos Géminis, os suscribáis. Bueno, Géminis y las personas que veáis mis vídeos del horóscopo que seáis, os suscribáis desde ya gratis y sin compromiso. Eso es importantísimo, como también el que actives la campanita dándole a la opción que dice todas. Cliques en campanita y cliques en todas, en cada vídeo que tú veas, para que te llegue todo el contenido que yo siga subiendo. No te pierdas nada. Son lecturas generales, Géminis, por ello toma solamente todo lo que te resuene y lo vas adaptando a tu situación. Dime que me dejé la botellita aquí un poquito más para allá, la botella del agua, y tengo que ir hidratando mi garganta y no la alcanzaba. Bueno, ya la tengo aquí. ¿La veis? Ahí está. Vale, Géminis. Ve tomando solamente lo que te resuene y adaptarlo a tu situación. Lo que no, lo sueltas y se lo dejas al universo. Son lecturas a tiempo divino. No tienen fecha de caducidad. Comenzamos. Géminis, comienzo por lo que tiene que ver con la salud. Siempre orientación preventiva, jamás y nunca diagnósticos. Eso siempre es algo en lo cual me reitero, porque es algo que tenéis que tener sumamente en cuenta. Es importante. Los diagnósticos ya sabéis que los dan los médicos, yo no lo soy. Dicen que hay un grupo de mis Géminis que tenéis que cuidar las articulaciones, solamente un grupo, ese grupo de Géminis a quienes os esté aplicando esta situación. Cuidar vuestras articulaciones porque el día que no amanecéis con una molestia en el dedo de una mano, por ejemplo, podéis amanecer con una molestia en el omóplato, en la columna. Entonces dicen que algunos de mis Géminis como que esta situación, bueno, como que ya la vais solventando, os estáis tratando, ¿no? Con vuestro facultativo y demás. Puede que estéis pendientes, algunos de vosotros, de una próxima revisión, ¿no? Alguna prueba que te toque, o una resonancia, o unas placas, unas radiografías, etcétera, lo que sea. Bueno, pero que os cuidéis, mis amores, y no dejéis de ir a vuestro médico, eso es importantísimo. Cuida también tu nerviosismo, esos estados de ansiedad en los que por momentos entráis últimamente algunos de mis Géminis. Tenéis que tratar también esa ansiedad. Indican aquí también que algunos de vosotros ya vais de vez en cuando a haceros vuestras revisiones, me dicen mis espíritus Géminis, con vuestro endocrino o endocrina, con vuestro especialista en endocrinología, porque dicen aquí que parece ser que hay un problema de una cierta descompensación tiroidea. Entonces es como que algunos ya lo sabéis y tomas tu pastillita y te lo están tratando, pero como que te puede estar tocando esa revisión. En otros de los casos dicen que consideráis que cierta irregularidad o irregularidades que estáis teniendo, consideráis vosotros que pudieran tener que ver con el tema tiroideo y por ello vais a solicitar una consulta con vuestro endocrino. Me parece genial. Y sobre todo que hagáis caso del médico. Dicen que habéis estado reuniendo un dinerito para llevar a cabo un tratamiento estético o una operación, una intervención quirúrgica de algo que tiene que ver con tu estética o con tu rostro o con alguna zona de tu cuerpo, o puede ser algún tratamiento estético sin que por ello tengáis que pasar por quirófano. Me están indicando también esto y os lo tengo que decir. Vamos con lo laboral, mis queridísimos Géminis. Bien.
Aquí me hablan de que lleváis una etapa, algunos de vosotros ya bastante larga, buscando empleo, te han podido salir cositas, pero han sido contratos semicortos, o sea, cortísimos, a lo mejor de una semana, vamos, que en muchos de los casos no ha llegado ni al mes, esto te ha resuelto poquísimo por no decir nada, ¿vale? Como decimos aquí en España, pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? A ver, es un dicho, no quiere decir que vosotros la estéis pasando el hambre, ni Dios lo quiera, por Dios. Pero yo os tengo una buena noticia. ¿Por qué? Porque aquí me están indicando que se presenta una comunicación. Aquí llega una comunicación rapidita, antes del viernes de esta semana en la que acabamos de comenzar, repito, hoy lunes 10 de abril del 2023. Antes del viernes vais a estar recibiendo esa comunicación algunos de mis Géminis, ¿vale? Donde te llaman, donde se te indica que te han seleccionado un grupo importante de Géminis, donde vais a empezar o antes de que finalice esta semana o semana entrante. Es un sitio, yo tengo que deciros, que va a estar muy, muy bien remunerado. Para otros, te van a estar llamando de un lugar que te vas a tener que estar desplazando un poquito más de lo normal. Puede ser a otro pueblo, ojo, aquí dicen también en otros casos que puede ser a otra ciudad, también os lo digo. Me indican también para algunos de mis Géminis, no para todos, que pudiera ser un puesto de trabajo que pudiera tener que ver con el mundo de la conducción o para conducir una furgoneta, un camión, un taxi, lo que quiera que sea. Pero, en otros de los casos, pudiera ser un trabajo, un puesto de trabajo que tenga que ver, me dicen aquí los guías y tu café, que tenga que ver a lo mejor con una agencia de viajes, que esté relacionado tu puesto de trabajo con el mundo de los viajes, ¿vale? Que también pudiera ser un hotel, ¿por qué no? Para cada uno será una situación distinta, pero también este empleo a los Géminis que os llegue, de verdad que os va a venir de maravilla porque os va a resolver muchísimo. Se abren puertas, Géminis, mis amores, puertas y caminos llenos de florecimiento para ti, para lo laboral y para lo económico, a partir de ya de esta semana a la que acabamos de comenzar. Dicen aquí para Géminis que tenéis empresa propia, será una semana bastante buena, con muchas noticias de entradas de trabajo. Estáis, algunos de vosotros, sopesando la idea de incluir una segunda actividad en esta tu empresa que ya tienes. O por el contrario, en otros, para otros de los casos, dicen aquí, Géminis va a emprender una segunda empresa, ¿vale? Un segundo negocio independientemente del que ya tienes. Y te va a ir muy bien. Penas, penas y penas de amor, me dicen aquí para mí Géminis, pero dicen Géminis, no te preocupes, estas penas de amor se van a retirar rápido. Porque para los que estáis solitos y solitas, llega pronto una persona con muchas energías de tierra, fuertemente signo de tierra o ascendente en tierra, ¿vale? Géminis, alguien que viene a darte esa estabilidad total y absoluta y esa felicidad que tú mereces, como todo ser humano merece, esa felicidad y esa estabilidad en el amor. Bueno, pues esta persona con muchas energías de tierra o signo de tierra te la viene dando. Noticias de una persona del pasado que has llorado mucho por él o por ella, pero esta persona también a día de hoy sigue llorando por ti. Dicen en 3 días, en 3 semanas de que este grupo vea, el grupo que les resuene, vea este vídeo, 3 días, 3 semanas, tu persona especial del pasado se va a estar comunicando contigo. Puede que te llame llorando, con muchos sollozos, con muchos suspiros, lo está pasando francamente mal. En algunos de los casos dicen se fue por otra persona, en otros de los casos ya la tenía la otra persona y no podía en aquel momento romper su situación. Ahora ya ha podido hacerlo y viene en tu búsqueda. Está muy mal, va a necesitar mucho de tu ayuda, de tu apoyo psicológico, de tu apoyo lo que es a nivel anímico, ¿vale? Es una buena persona, dicen que te sigue amando, que siempre te amó, que nunca dejó de amarte y te ama cada día más. Entonces aquí lo que te va a estar pidiendo es que le des la oportunidad de hablar, de que te exprese y por otro lado de admitirlo en tu vida. Siento que es hombre para muchos de vosotros, vosotras. Deciros que también esto sirve para chico con chico, chica que busca, que quiere saber de su chica, de hombre a mujer o de mujer a hombre. Son energías. Y aparte, mis amores, aquí en mi canal se respeta a todo el mundo, a todos los ideales, todas las razas, todas las religiones, ¿vale? Y todas las maneras de pensar a nivel íntimo, a nivel sexual de cada persona. Todo es respetable. ¿De acuerdo? Entonces hay que respetar. En mi canal, por lo menos, hablo por mi canal. Es así, por mí. Bien, mis amores, personas de mis Géminis que ya estáis en pareja, se ve una semana excepcional, hay un viaje aquí muy bonito, muy próspero, que vais a estar haciendo, probablemente sea un viaje de fin de semana con vuestro ser amado.
estéis pasando junto a vuestro ser amado por una carga bastante fuerte que tiene que ver con mala economía, con falta de ingresos, etcétera. Esto se va a terminar. Viene también alguien fuertemente con muchas energías de aire y de agua para otro grupo de mis Géminis que estáis solos y solas, y es alguien que viene para quedarse en vuestra vida. Géminis, vamos con tu economía, corazón. Vienen dos cantidades, vienen aquí noticias de dos cantidades de dinero, dos. Pueden tener que ver con la misma situación o pueden ser de historias diferentes, pero hay noticias ya mismo a lo largo de esta semana para quienes os esté resonando de esas dos cantidades de dinero. Esto es algo que ya viene de atrás, dicen que ya viene del pasado. Algunos, algunas tendréis que viajar para recibir este dinero, porque este dinero es o a otro país, al extranjero o a otra ciudad donde tendréis que desplazaros para cobrarlo. Dicen que se nivela maravillosamente bien tu economía, Géminis, a partir de ya. Estáis esperando un juicio de una separación, divorcio. Otros estáis esperando un juicio que tiene que ver con una situación de una casa y de un dinero. A lo mejor una casa que tú tenías alquilada, han estado tiempo sin pagarte. Ahora desde luego sale ese juicio, al inquilino lo obligan a que se marche y a que te dé todo tu dinero hasta el último céntimo, y así será. Y si es por una casa que tú has heredado y no te la han querido dar, porque veo que también aquí hay otra situación de este tipo, te la estarán dando. ¿Por qué? Porque ese juicio lo vas a estar ganando tú, ¿vale? Géminis, es lo que están indicando. Muchísimo triunfo, muchísima victoria para los Géminis en todo lo que tiene que ver con economía, en todo lo que tiene que ver con situación laboral, en todo lo que tiene que ver con situaciones que habían ahí atrancadas, ¿vale? Con personas que habían oposición, pero vas a estar ganándolo tú, ¿vale? Así que mis queridísimos Géminis, vamos ahora a por ese tu arcángel que te estará protegiendo fuertemente semana entrante para Géminis, Sol, Luna, Venus, su ascendente. Te disculpas, Géminis, no he podido subir el fin de semana hasta ayer que empecé a subir. Subí 8, creo que fueron, me faltaban el vuestro y me falta Leo, Aries y no me acuerdo cuál, y Acuario. Porque me fui 3 días a la playita y entonces por eso ha sido el retraso esta semana. Pero bueno, aquí estoy para Géminis, Sol, Luna, Venus, su ascendente. Arcano 15, el mensaje con el mensaje de la decisión, y es el arcángel Jofiel. Es Jofiel quien te va a estar bendiciendo fuertemente. Y a ver, que cojamos bien las letritas. No es la cámara, son las letras. Dice, libérate de las ataduras que te retienen. Tienes o vas a tener necesidad de depurarte. Preocupaciones por falta de confianza en ti mismo. Pero lo que te dice Jofiel es que te liberes de ataduras. Pues de ataduras, de personas tóxicas, ya sean amistades, ya sea un amor tóxico, todo lo que conlleve que tú consideres, Géminis, que son ataduras para ti, que te liberes. ¿Vale? Y que tras recuperar esa tu libertad, dicen que tienes necesidad de depuración, de limpiarte espiritualmente hablando. Jofiel, velita blanca si se la queréis poner, que sustituya todos los colores, ¿vale? Y vamos con otro de nuestros oráculos, un sabio y fantástico oráculo de nuestra colección. Digo nuestra, mis Géminis, porque lo que es mío es también vuestro, mis amores, lo comparto con muchísimo amor con todos mis lindos suscriptores. Vamos a ver qué mensaje o qué mensajes tienen para ti, qué mensaje, porque sacaré más de uno, tus guías espirituales y ancestros de Géminis, y cómo van a estar las energías de mis Géminis, y qué tienen que comunicar a Géminis, sus guías espirituales y sus ancestros. Ahí cayó esa ya. 3, 4, 5, 6, 7. Me dicen que saque un total de 9. Me dicen mis guías. Bueno, la primera, lo que cayó. El mensaje que cayó boca arriba. Los contratos. Viene una semana donde vais a estar firmando contratos, de la índole que sea, Géminis. Para unos será un contrato de una casa que vas a estar alquilando, para otros es tu casa propia y la vas a alquilar tú, para otros vas a coger una vivienda en alquiler, para otros es un contrato laboral, ¿vale? Pueden ser contratos de diferentes índoles. También hablan de una firma y gestión de documentos importantes que tienen que ver con situación notarial o legal. Y lo vais a estar haciendo muchos de vosotros a lo largo de esta semana, para otros a lo mejor a la siguiente.
Dice Ángel del equilibrio, Géminis, te vengo dando a lo largo de toda esta semana ese equilibrio que tanto estás necesitando en tu vida. Algunos en una situación, otras en varias. Donde ese equilibrio va a hacer también que pronto tú recuperes tu felicidad personal. Esa felicidad personal que tanto tiempo llevas tratando de que llegue a tu vida y que no ha podido ser. El arcángel Uriel te va a estar también ayudando a equilibrar tu segundo chakra para todas estas situaciones. El mago y el espejo. Aquí lo que dicen que tienes, digamos, todas las herramientas en tu poder para tu poder cambiar todo a tu manera a lo largo de esta semana. Tienes ahí el astro sol que te va a estar alumbrando, que va a estar haciendo de que te lleguen noticias estupendas y maravillosas, que lo que tú ya dabas por perdido lo vas a estar recuperando, de que te llega una persona que te viene ofreciendo una... Estoy dando con el pie al cuadro porque se me estaba bajando. O sea que si lo veis que se mueve, soy yo, no son fenómenos paranormales. Géminis. Vale, entonces, donde si tú estás con una persona te va a estar diciendo Géminis, yo quiero formalizar lo nuestro, si no te lo había pedido te lo va a estar pidiendo. En otros casos, si ya estáis en plan serio, te va a estar pidiendo casamiento. Vienen contratos, vienen documentos, vienen historias que se resuelven con éxito, ¿vale? El sanador de todos los tiempos te dice que te va a estar sanando, o sea, te va a estar dando la sanación espiritual y del alma y también la sanación a personas de mi Géminis que te estéis teniendo problemas de salud. Cuidado con una traición de dinero, cuidado con documentos que tú firmes que haya dinero de por medio, léete toda la letra diminuta, por favor, puede ser un hombre como puede ser una mujer, pero hay traición en cuestión del dinero, mira la que faltaba. La envidia, cuando no es fiesta, mi Géminis. Tenéis que cuidaros de personas que os rodean muy envidiosas. Y precisamente, no para todos, sí para algunos, algunas de estas personas que te rodean, que las tienes muy cerca de ti, que te tienen mucha envidia, te van a decir, Géminis, yo, mira, necesito este dinero, tengo esta situación, con mucha pena, con mucho victimismo, préstamelo, porque es que, fíjate, porque me cortan la luz mañana, por ejemplo. O porque me echan de la casa, o porque no tengo para dar de comer a mis hijos, por ejemplo. Te va a venir con una pena tremenda y lo que quieres es desquiebrajarte tu economía y ese dinero que te coja no te lo va a devolver, ¿vale? Y cuidados de las envidias, por favor, tenéis varias. Sobre todo envidias en situación de vuestra estabilidad económica, que a muchos, dicen mis guías, se os ha venido abajo por culpa de esas envidias, de esos malos pensamientos que os han puesto, ¿de acuerdo? Venga, un segundito, ahí, por Dios, a ver si no se baja más. Entonces, cuidado con las traiciones que tengan que ver con dinero, os lo están advirtiendo, ¿vale? Que son situaciones que, como ya las sabemos, afortunadamente, bueno, se pueden evitar, ¿vale? Vamos a ver con uno de mis oráculos gitanos, si tu persona especial, tu persona de interés o pues pareja se estará comunicando contigo a lo largo de esta semana actual. Mira, la primera en la frente, como se suele decir, el jinete, carta número uno de este maravilloso oráculo gitano. Tu persona, pensamiento y persona está ahí ya, lo tienes ahí, a la vuelta de, vamos, en la esquina, en tu puerta. ¿Vale? Viene a ti sin previo aviso, corazón, sin previo aviso. Y de leal y de fiel totalmente, con la verdad, porque te sigue amando. Mira lo que viene queriendo, una estabilidad contigo. Segundo grupo, comunicación en la noche o en la madrugada. Os han separado en algunos de los casos mentiras y maldiciones que le han hecho a tu persona. En otros de los casos dice la serpiente con brujería, pero es igual. Lo que está para ti, lo que está de Dios a la mano viene. Y aquí estáis el uno para el otro, dicen mis guías. Y tu persona ha finalizado ya de recorrer ese camino lleno de flores, y viene a ti. Le pese a quien le pese, y con esa maravillosa llave del éxito para ambos, para que podáis emprender, esa bonita relación. Como digo, le pese a quien le pese, y para adelante, y con fe. Aquí nos dicen que tu persona tiene que viajar para este tercer y último grupo, para venir donde tú estás. Sí, no lo dice el barco, no lo dice la cigüeña, está en otro país, con horarios diferentes y con
temperaturas diferentes. Si donde tú estás es invierno, donde él o ella está es verano, viceversa. Viene para que se recomience la historia y con el ancla para que sea algo que se quede ahí afincado y anclado para siempre. Vamos con tus numeritos, Géminis, de la suerte. Comienzo por ese décimo de lotería, para quienes estéis en países que lo podáis adquirir, pero como daré más numeritos, os servirán el resto de números para el resto del mundo de mis Géminis. Número completo, Géminis, de décimo de lotería es el 81.554. Me encanta el número. El número 9 y el 99 os estarán dando a todos mis Géminis buenísima suerte. También el número 10, también el 6 y el 66. También el número 12. Y el 5 y el 55. Vais a estar vibrando altísimo y con gran sincronización con el 555, 444, 1111 y 888. Tres veces 8. ¿Dónde veo estos mensajes, Maribel? En Google. Ahí los tenéis. Seguro que hay mensajes importantes para vosotros. Vamos, amores míos, mis Géminis, con vuestro saquito de las letras, nuestro saquito mágico. Vamos a mirar a ver qué letritas sacamos al azar, que serán iniciales de nombre o apellidos de tu persona o personas de interés en el amor para Géminis, sol, luna, Venus o ascendente. La letra R de risa, de río. La letra P. Letra Y, Y. Letra O y la R se nos repite. Iniciales de nombre o apellidos de tu persona o personas de interés en el amor, sea que ya estén en tu vida, mis Géminis, o que estén a punto de entrar en ella. Un segundito. Ahí. Entonces hemos llegado al final de vuestro vídeo, mis queridísimos Géminis. Gracias por vuestro cariño. Os deseo una semana estupenda y maravillosa. Si os ha gustado el vídeo, bueno, Géminis, yo os invito a que os suscribáis, a quienes no estéis suscritos, desde luego, y a que activéis la campanita para que recibáis todo el contenido. Y os invito a que me regaléis ese like, esa manita para arriba, ese me gusta, y que compartáis el vídeo. Os quiero, Géminis, besito, luz y bendiciones. Chao.